Bueno, para toda mi gente del recreo, soy Gali Galeano, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate. Me trae un disco que se llama Más Ranchero, un álbum completo, trae 12 canciones y trae novedades, porque viene una canción con Jorge Celedón que se llama El Espejo, otra canción que es una versión de mi gran éxito que se llama La Cita. Hemos hecho esta versión ranchera y hemos invitado a un gran amigo, un gran cantante, un gran artista que se llama Jesse Uribe. Pues hombre, muy bien, porque no solo me he encontrado como un gran artista, sino como una persona muy cálida. Entonces, yo creo que fue un gran acierto juntarnos con Jesse para hacer esta canción, que espero llegue así, pues, con esa misma emoción a todos ustedes. Bueno, a ver cuánto tiempo. Yo siempre estoy viniendo, pero no sé exactamente. He tenido presentaciones en algunas poblaciones, pero ahora con la pandemia llevamos ese tiempo que no salíamos. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro. Una anécdota. Yo creo que podríamos decir más bien como algo importante, que en mi curiosidad fabriqué un instrumento que se llama el bajo, ¿sí? Y ese bajo, bueno, lo hice de la tapa del ataúd de mi abuela. ¿Por qué? Porque resulta que las personas solían mandar a hacer los ataúdes para cuando murieran, porque era muy difícil hacer un ataúd tan rápido. Entonces la gente acostumbraba a eso, y ese día que amanecí con la idea descabellada, loca, de hacerme esa guitarra, yo miré hacia el techo, hacia el zarzo, y veo el ataúd de mi abuela y me subí y le he quitado la tapa, y de la tapa hice el bajo. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Lo nuestro es un amor de primavera. Y todas las que quieran la pueden mirar en YouTube. Así que los invito para que vayan a mi canal www.galigaliano.com. Ahí en mi canal escuchan todo, la música, y ven muchas más notas. Bueno, un saludo muy especial para todos. Un placer inmenso saludarlos con mucho cariño y traerles novedades, más